Mira, tú sabes por qué que el dominicano, todo esto político, lo engañan y le meten cuentos y ellos se lo compran. Yo le voy a hacer una historia, que es la historia de la yuca. Vamos a suponer que a una persona le dicen, mire, usted tiene que hablar de la morfología, la estructura, composición y estructura de la yuca. La persona que le están dando ese tema para hablar de la yuca dice, bueno, él empieza así. La yuca con huevo, el huevo frito con una cebollita por arriba, sabe delicioso con la yuca. Después dice, ah, hablemos entonces del salami. El salami, si usted lo deja crocante, lo mete en una freidora de aire o lo pone en aceite, le va a dar una diferente textura. También usted le puede echar un escabeche y se lo come con la yuca. Y luego entonces tenemos el queso. El queso puede ser un queso de hoja, un queso frito, un queso crema, un queso geo. Y eso usted puede hacerlo con un poquito de cebolla y se los come con la yuca, ¿verdad? Yo acabo de mencionar la palabra yuca en tres compañías distintas, pero realmente de lo que yo hablé fue de las compañías. Yo no hablé de la yuca. Yo no dije de qué estaba compuesta la yuca, su estructura, su morfología. No hablé de la yuca. Hablé de las compañías de la yuca. Entonces, aquí este país está lleno de gente que le preguntan una cosa, dicen otra. O sea, le preguntaron de yuca y hablaron de los huevos con la yuca, del queso con la yuca y del salami con la yuca. Allá nos vemos. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.